Cualquier cosa que se le decía a Astor, él la tomaba y la guardaba en su cerebro. Y en el momento menos inesperado, le salía esa frase que había escuchado, o esa historia que yo le había contado, o palabras que mucho tiempo atrás había escuchado. Ese ritmo en el cerebro es el que lo llevó a ser un grande. El padre, que era barbero, no, era barbero en aquel momento, y la mamá hacía beauty face, fueron a Nueva York, para de Mar del Plata a Nueva York, cuando él era muy pequeño. Y claro, fueron a ganarse la vida y a comprar cosas para llevar a Mar del Plata y tener la barbería y toda esta historia. Astor se crió en las calles de Nueva York. Entró a la escuela y su primer lengua prácticamente fue el inglés. Después tuvo que aprender a hablar el castellano. Jugaba el pase inglés siendo un chiquito. Hacían cosas tremendas con los amigos en Nueva York, obviamente, porque la vida es completamente diferente. E incorpora instintivamente el ritmo del blues y del jazz. Fue dos veces a Nueva York. Cuando volvieron, no tuvieron ningún éxito en Mar del Plata, y el padre vuelve a Nueva York por segunda vez, donde ya el chico es más grande, y ahí es el famoso encuentro con Carlos Gardel, que creo que todo el mundo conoce. Nada es casual en la vida, todo es causal. Porque encontrar en Nueva York un señor que le pudo enseñar los primeros pasos de un instrumento, que lo recibió en un cumpleaños con una gran desilusión, porque él tocaba la armónica de boca y él quería la armónica diatónica, y el padre le viene con este instrumento que además era para niño, para chico, y él lo miró, porque esto me lo contó él, y dijo: esta porquería me trae mi padre, en vez de traerme la famosa armónica diatónica. Y nada, le enseñaron música clásica. Él no sabía otra cosa que tocar otra cosa en el bandoneón. Y se aburría, no le gustaba. Y todas las noches, cuando llegaba a casa el padre, le decía: a ver, ¿qué estudiaste? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo trabajaste? Y él tocaba los clásicos, obviamente, como podía. Él descubre a su bandoneón cuando vuelve a Mar del Plata. Y a pesar que en la casa escuchaban tango, ponían discos y todo eso, pero recién ahí él entiende el idioma de este bandoneón. Regaló cita a Astor un año antes de que me conociera a mí. Me conocía y yo no sabía nada, pero bueno, esa es otra historia. Y le regaló el bandoneón de Troilo, que Astor nunca pudo tocar, porque ¿hay alguno acá que tenga pasión por el automovilismo o le guste su coche, ame su coche? Ninguno. El que ama el coche y maneja un coche y sube otra persona, se nota enseguida, porque el coche va al carácter de quien lo maneja. Por ejemplo, el mío era un coche histérico. Más que histérico, era eléctrico. El de Astor era súper eléctrico. Entonces, el bandoneón de Troilo tenía la forma de tocar de Troilo. Troilo era un bombón. No sé cómo explicarlo. Era un hombre tranquilo. Y Astor era totalmente eléctrico. Claro, el bandoneón, como los coches, se achanchan. Y él nunca pudo tocar el bandoneón de Troilo, que tengo yo con un amor que no les puedo explicar. El
bandoneón es alemán, de origen alemán. Lo fabricó Alfred Arnold. Yo no soy Obama, que hizo esto y mató una mosca. Son de antes de la guerra. Después se dejó, obviamente, la fábrica no hizo más bandoneón. El bandoneón se fabricó para que un señor se lo colgara, por eso tenía tiras para agarrarlo, y suplantaba el órgano en las iglesias en Alemania. Entonces iba de pueblo a pueblo, que como no podían tener un órgano, venía este señor y acompañaba, por eso tiene ese sonido tan grave y ese sonido tan especial, siempre diatónico. Diatónico quiere decir que se toca de cuatro maneras diferentes, porque imita al órgano. Entonces, lo único que trabajan son estos dedos, porque estos dos son el pedal del bandoneón. Y estos, si el do está en este dedo, en la otra mano el do está en este. Si el re está acá, en la otra mano está acá. Cuando se cierra tiene un sonido y cuando se abre tiene otro. Quiere decir que el que toca un bandoneón es un loco. Es un loco lindo, pero es un loco igual. Y yo decía, qué complejo que es esto, qué complicado. Este tipo debe ser recontra complicado. No, era todo lo contrario. Era el hombre más bueno, más tranquilo, mientras se tratara de música, no, ahí era muy exigente. Pero en casa era un pan de Dios. El hombre que no te ponía obstáculos, ninguno, ni cosa, lo agarré. Y le gustaba cocinar, se divertía cocinando, se limpiaba el cerebro cocinando. Y era rigurosamente profesional. Se sentaba a las 8 de la mañana en el piano, hacía un pequeño break en el mediodía y seguía hasta las 5 de la tarde en punto. A las 5 de la tarde ya no se acercaba más al piano. Yo a veces me enojaba y le decía, mirá, le pedían algo. Y él lo escribía en menos de 2 días. Y yo le decía, no, tenés que tardar más, porque si no van a creer que es muy fácil para vos. Y no te van a pagar. Claro, yo, imagínate, tenía que cuidar el dinero, obviamente, ¿no? Era muy descuidado con el dinero, no le importaba nada. Y cometía el error que hoy pagamos todos nosotros, que pasaba cualquiera por la calle y le decía, ¿por qué no firma conmigo? Y firmaba un contrato. Por eso hoy tenemos 5 causas legales en el mundo y no tenemos la obra editada, que es lo que más necesitamos. Porque estos editores no quieren gastar, no sé por qué lo hacen, y no editan las obras de Astor. Es muy difícil encontrar partituras. Nosotros ahora, con el quinteto de la Fundación, hemos hecho un homenaje al octeto famoso de Astor, y todo lo tuvimos que sacar del disco, que lo sacó Nicolás Gershberg, trabajó un mes en eso, un mes y medio, para sacar cosas que no están tampoco editadas ni nada. Fue un trabajo muy duro para él, pero al mismo tiempo muy enriquecedor. Y al mismo tiempo era un niño chiquito y peligroso. Eso que vos le decís, no ponga los dedos en el enchufe y va y lo pone. Ese tipo de persona. Navidad, yo ponía regalos, recibían regalos hasta los perros, los gatos, todo el mundo. Y un día me llama la atención porque escucho un ruidito y me asomo y era él que había agarrado uno de sus regalos y hacía así.
quería ver qué había adentro. Y yo lo miraba y yo decía, y este hombre es un genio y lo ama toda Europa y ha sentado escuela, y cuando hacen las cuatro estaciones de Vivaldi, hacen las cuatro de Piazzolla y lo respeta el mundo, y es un niño. Ese niño es el que hizo posible que él tuviera esa hipersensibilidad en su música y la aplicara dentro de sus composiciones. Ese niño travieso era el carácter alegre de Astor, que hacía chistes y bromas a cada rato, no como un tonto, sino como un hombre que quería descomprimir una nerviosidad ante un concierto o una situación ríspida. O sea, que era un hombre fascinante. Yo siempre dije que era un encantador de serpientes, porque en los conciertos iban los que odiaban a Piazzolla y aquellos que amaban a Piazzolla. Entonces era un bando contra el otro. Los que lo odiaban, después de verlo, salían con la cabeza gacha y emocionados. Y yo dije, este hombre es un encantador de serpientes. Es difícil tocar para un público que no te quiere. Yo les cuento a ustedes lo que él me contó de su encuentro con Borges, donde nació esa obra maravillosa de Borges y Piazzolla en el tango. Un día, en la casa de él, cuando él vivía con su primera mujer, suena el teléfono, la mujer atiende y dice, soy Borges, quiero hablar con Piazzolla. ¡Ah, Borges, Borges! Lo llama y Astor, Borges, me está llamando Borges. Atiende, Borges le dice que quiere que le ponga música a algunos poemas que él tiene. La primera vez. La segunda vez, Borges, porque llamaba cada rato. ¡Ay, qué emoción, Borges! Borges le manda la letra y Astor inmediatamente, en pocos segundos, empieza ya, le escribe. Suena el teléfono, Borges. Y siempre era para cambiar algo. Y decía, mire don Piazzolla, donde dice caballo blanco va a decir caballo negro. Ah, bueno, vamos a poner caballo negro. Caballo negro. Al rato llamaba, ¿sabe una cosa? Donde dice que está en la esquina, no, vamos a poner que iba por la calle. Ah, bueno, muy bien. Entonces, a tocar de nuevo la partitura y cambiar. Cambiaba cada rato, entonces al final llamaba a Borges y Astor le decía, no estoy. Pero de eso nació una obra maravillosa, bellísima. Eso fue un día que llama y le dice, mire, me gustaría mucho, maestro, yo voy a ir a París. A los 15 días, él llega a París con la valijita y el instrumento, y estaba todo escrito. Y Gary Barton dice, no puede ser. Yo no puedo creer que haya escrito, sin estar yo, sin conocer cómo toco. Había escuchado los discos, sí, pero sin conocerme a mí. Y ese día fue impresionante. Él se quedó fascinado, porque no podía comprender cómo este hombre conocía ese instrumento tan complejo, porque es complejo. Y salió esa obra preciosa que hicieron juntos, y después esa turné que también hicieron juntos. Tuve el gran privilegio de ver la creatividad, de ver la creación, y un día, esto lo digo, si lo quieren creer, créanlo, y si no, yo lo vi. Un día estaba él en el piano y yo veo, no sé, fue una cosa muy rara,
como una especie de haz de luz. Y todo lo demás estaba más o menos en penumbra. Y el haz de luz estaba encima de él, cuando él estaba escribiendo. Me impactó mucho. Lo recuerdo mucho con la inmersión y con este. No sé cómo explicarlo, porque lo cuento y hasta parece que no fuera verdad, pero yo lo vi. Y yo pensé, bueno, no sé, este hombre debe recibir algo de algún lado. Y lo primero que se me ocurrió. Y esta magia, porque yo llamo mágica la música de Astor, porque de la nada él ha escrito el universo, ha escrito con una generosidad inalcanzable, impresionante, y escribía todo el tiempo, siempre rigurosamente en sus horarios. Y una noche en París, a él le gustaba ver televisión, se distraía. Era muy gracioso porque leía de los diarios el título, pero el resto lo leía yo y después se lo contaba, porque él había leído mucho en su vida y él leía los títulos. Y una noche en París, él, era la noche, y se pone a tocar algo que era desgarrador, que nunca escribió. Y a mí me llamó la atención porque era de una tristeza impresionante. Y yo le pregunté, le dije, ¿qué es esto tan triste? Y me dijo, estos son los niños de Biafra. Porque él veía los noticieros y veía a los chiquitos que hoy día siguen estando igual. Y yo estoy hablando de los años 80. Triste, ¿no? Pero era una realidad. Y él sintió tanto el impacto que la manera de traducirlo era plasmarlo en la música. O sea, que cuando me preguntan cómo era Astor Piazzolla, yo siempre digo, escuchen su música, está todo ahí. Ahí está su desilusión, su amor, su rabia, su desesperación, su ilusión, todo. Escuchas a Astor y lo escuchas a él, y a su personalidad, y a su coraje. Los bailarines fueron los primeros que descubrieron a Astor Piazzolla. Entonces estábamos en Europa se usa unas columnas donde se pone la publicidad, son unas columnas enormes, no se pegan las paredes, está prohibido. Entonces se pegan estas columnas. Y estábamos de un país al otro y veíamos el Teatro de la Ópera de música Astor Piazzolla. En otro país, música Astor Piazzolla. Y de pronto él se para, nunca me voy a olvidar, en Ámsterdam, mira así, dice, yo no entiendo, en la Argentina me dicen que mi música no sirve para bailar, que no es. Y acá lo baila todo el mundo. Y era verdad. Los músicos, los bailarines fueron de los primeros en difundir la música de Astor. Después, por supuesto, los músicos. María de Buenos Aires no es una mujer. Es la ciudad de Buenos Aires. Y es la primera y la segunda fundación. Porque nosotros somos tan originales que tenemos dos fundaciones. No una, como el resto del mundo. Entonces, María es la primera fundación y ella, en la mitad de la obra, muere y nace la niña María, que es la segunda fundación de Buenos Aires. Y ahí, al final, Astor le hace un requiem a la segunda María. ¿Por qué? Porque la primera, Juan de Garay, se encontró con que en Buenos Aires no pudo entrar porque estaban los indios y los mataban a todos.
tuvo que pasar una cantidad de años para que volviera, pudiera entrar en Buenos Aires. Entonces, cuando hace la segunda fundación, la llama Santa María de los Buenos Aires. Y ahí nace esta idea de Ferrer con Astor de ser María de Buenos Aires. Que todas las Marías creen que es una mujer. Pero no es una mujer, es mucho más importante todavía. Es la ciudad de Buenos Aires. Era un hombre que nadie lo dice, trabajó siempre con su quinteto por el mundo y todos ganaban lo mismo. O sea, él no se daba el valor a sí mismo. Después había otra cosa, él tenía admiración por un músico y escribía para el músico. Un día se encontró con un guitarrista que le gustó y empezó a escribir para guitarra, tiene cualquier cantidad de obras, solamente porque le gustaban los hermanos Assad, por ejemplo, que parece que estuvieran enchufados con no sé qué cosa, porque tocan como locos. Era ese tipo de músico, que encontraba a alguien virtuoso y él lo primero que hacía era, se sentaba y le escribía. Y yo lamento profundamente, un día se lo dije a Marta Argerich, le digo, Marta, ¿cómo no viniste a pedirle una obra a Astor? Porque hoy tendríamos kilómetros de obras para piano, y ella me contestó que le tenía miedo y no se animaba. Y yo ese día me enojé con ella. Le dije, ¿hubieras hablado conmigo? Porque los músicos hablaban conmigo, porque creían que Astor era un ogro. ¡No! Todo lo contrario. Eso sí, en Punta del Este había una revista, que no sé si existe, de chismes y esas cosas, con mujeres, ya en aquella época, en los 80, ¿no? Finales de los 80. Entonces salían muy desnuditas, con artificial todo, pero muy desnuditas. Y alguien le quería hacer una nota, y entonces yo tomaba el teléfono y él gritaba, ¡no! ¡Yo soy músico! ¡Yo no voy a salir en bolas! Y gritaba, entonces yo tapaba la bocina y le digo, el maestro está muy ocupado, pero está pensando, no creo que le pueda dar la nota. Y él estaba, ¡no! ¡Mandanos a la mierda! ¡Yo no salgo ahí! Eso me lo hacía muy a menudo. El Astor que todos amamos y por él estamos acá. Yo les agradezco muchísimo todo lo que recibí hoy. Ustedes me dieron, no sé, meses de vida. Espero que el universo piense igual, ¿no? Pero realmente me han dado un regalo que mientras me permita el universo lo recordaré y lo tengo muy guardado dentro de mí. Y lo voy a contar a todos lados.
Thank you.